Young money. Love in a thousand different flavors. I wish that I could taste them all night. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. A buscar a Sergio Gonal por la zona de Olivos, gran actor, por supuesto humorista, nosotros lo conocemos desde sus inicios, marplatense, muchísimo para contar de su vida, de su trayectoria. En minutos nada más vamos a estar con él, que seguramente nos va a estar haciendo reír y que nos cuente cómo es Más Allá de la Fama. Calla, angustia, si los hay. Vamos a buscar a Sergio Gonal. Sí, ya estaba acá, Sergio, esperándote. Por favor. ¿Cómo está? Te lo pido, por favor. Fuente. ¿Todo bien? ¡Qué perfume! Ah, sí. Bueno, llegué recién, me bañé, me cambié. Está perfecto, impecable. Bueno, vamos a dar un paseíto lindo. Vale, vamos. No en ese auto que está haciendo ruido, sino en el que te está esperando el rojito. Este venía como un poco mal. Sí, hay muchos autos que van pasando por ahí. Cruzamos, pero bueno. Crucemos, vamos, vamos con cuidado. Vamos para allá, dale. Con cuidado. Ahí está. Del lado del acompañante te espero sí, a sí, ti. Sí. Yo voy a ser la conductora en todo sentido. Bueno, Sergio, ya estamos acá arriba del auto. ¿Cómo inició todo? La carrera artística en sí se inicia en Mar del Plata en el año 89. Y el cómo tiene que ver con que yo era, digamos, divertido en el grupo de amigos, pero nunca imaginé que esto iba a ser mi medio de vida. Ya en el colegio seguro era el que hacía chistes, las bromas. En el colegio, la barra de amigos, las salidas, el boliche. Si estaba solo, hacía cosas para divertirme yo. Armaba personajes en los que a mí me causaba mucha gracia la reacción del otro. ¿Como por ejemplo? Y por ejemplo, qué sé yo, ir al en una época andaba buscando algo para alquilar, me acuerdo, yo era un adolescente grandecito. ¿Grandecito? Sí, grandecito, muchacho. Y me hacía el idiota, que no entendía nada, no sabía ni qué, cuál era el agua fría, el agua caliente. Entonces preguntaba eso 30 veces y me encantó. Los volvías locos. La poca loco. Paciencia del otro, y claro. Sí, te llevo un momento diciendo, que te desespera, flaco, sí, vas a comprar. Sí, tiempo no vale. No, claro, pero yo lo hacía como de personaje. Yo decía, ¿y por qué, señor? ¿Y esta cómo abre? ¿Y esta más dónde va? ¿Y mientras tanto de qué vivías? No, yo era pintor de carteles. Mi viejo... Eso me gusta. Mi viejo pintaba carteles, era letrista. Mi viejo de oficio era eso y yo había... Nada, tenía el oficio de papá. En realidad yo trabajaba con él. Claro. Y después, bueno, de mi novio me pongo a los 15 años con una chica. Estuvimos 3 años de novio. A los 18 quedó embarazada, que es la mamá de mis hijos. Claro. Y un día vamos a un casamiento, y en el casamiento, era medio en volante todo, había un muchacho que se ponía a contar cuentos. Y yo no sabía cuentos, yo lo que sabía era contar anécdotas. Entonces, los que estaban en el casamiento dijeron, che, ¿por qué no se dedican a esto? A los dos nos decían. Y de nada, el otro pibe laburaba en una fábrica de pastas, y yo... Y también tenía el don de contar chistes y divertir. Sí, era muy divertido, Walter, muy divertido. Lo que pasa es que después no le gustó el... como un pánico escénico. Entonces hicimos 10 shows. Ah, bastante. Bastantes. Y me decía, no, o sea, primero que no se cobraba. Segundo, claro, que era un trabajo muy tarde. O sea, nosotros íbamos y mostrábamos el trabajo. Nosotros íbamos a diferentes lugares. Un boliche, por ahí. Sí. ¿Qué tal? Sí, nosotros somos humoristas. ¿Y dónde actuar? Y entramos con Silvina Fuentes. El pancho y la coca, por lo menos te daban. No. Sí, era eso. Bueno, a ver, vení, hasta que te veían. Y era cierto que nos faltaba muchísimo. Entonces él larga, y ahí es donde me pongo a estudiar actuación. Claro. Y digo, no, pero a ver, por ahí tenía razón él, pero a mí me gustaba mucho, me gustaba. ¿Vos no tenías pánico escénico? No, pero me daba cuenta que teníamos un mejor resultado con los amigos que con los desconocidos. Okay. Claro, con los amigos éramos re divertidos, éramos claro, malanga, pero porque uno al amigo siempre le perdona un poco más. Sí, le tolera. Qué divertido, claro, el otro no. Y después cuando me pongo a estudiar actuación también me di cuenta que me gustaba actuar. Yo dije, ah, mira qué bueno esto, voy a hacer dramas o viste que... ¿Dónde te pusiste a estudiar? No, lo primero que hice fueron talleres en Mar del Plata, ¿sí?, con diferentes profesores. Desde Hoffman a Lambertini, diferentes. Y es probando. Y pasé, sí, por todo, después hice...
clown, mimo, pantomima, y todo me iba gustando mucho, mucho, mucho. Porque todo tiene su encanto. Todo tiene su encanto. Bueno, con Luciano Brindisi, que es un gran mimo, él daba unos talleres allá, gran mimo marplatense, para trabajar afuera, y nada, hizo uno de los mejores talleres, más divertido con ese pibe. Y bueno, y después un día, a ver, seguí con los shows, seguí. Un día me pongo a hacer un programa de radio de humor en el año 90, donde hacíamos personajes, contábamos chistes, todos los juegos eran referenciales al humor. ¿Te pagabas el espacio? Me pagaba el espacio y la sorpresa mía fue que me pagaba el espacio una hora por semana. Sí. Bien. A las 3 semanas ya le tuve que comprar otra hora, el de la radio. ¡Ay, qué bueno! ¿Te conseguías tu sponsor? Exactamente. Y al mes ya estaba cubriendo toda la franja horaria. Muy bien. De esa tarde, sí. Al mes y a los... Bueno, al año ya eso se me transformó en un programa de cable, pero al poquito tiempo tuve que dejar de pintar carteles porque no me alcanzaba el tiempo. ¡Qué bueno! Yo decía, mirá... Estoy viviendo de esto, claro, ya por fin. ¿Cómo se llamaba? El programa Casos de Humor. Casos de Humor. Y lo hablé con mi viejo siempre me daba una mano muy grande, siempre. Papá con la cartelería, con el diseño, era el que me diseñaba los afiches, el que... Gonal. Claro, Sergio, Gonal es puro cuento. Claro. Era el eslogan. Y ya vivía de eso, vivía de eso mucho, hacíamos mucho teatro. ¿Y a Walter shows. No lo volviste a ver? Sí, lo veo, sí. Somos amigos, nos vemos permanentemente. ¿Él qué hace Walter. Ahora, Walter? Ahora Walter está haciendo un programa de radio, mirá vos, en San Luis. Fuera de broma, al que se quiere dedicar a esto... No es fácil. No, te tiene que gustar mucho. Mucho. Porque tenés que hacer, son más los rechazos que las bienvenidas, o sea... Eso, muy cierto. Claro, acostumbrarte a algunos desprecios. ¿Te ha pasado alguno de eso? Contame algún desprecio que te han dicho. Yo en una época yo trabajaba en Videomatch. Y claro, yo nací en Mar del Plata y yo soñaba con hacer una temporada de teatro en Mar del Plata. Claro, en tu lugar. En mi lugar. Yo decía, ¿cómo hago para hacer una temporada? Entonces, había un productor que yo lo conocía porque venía al canal. Entonces se me ocurre pedirle una reunión. Me dice, sí, cómo no, llama por teléfono a mi secretaria. Dice, bueno, llamo a la secretaria, me da la reunión, voy. Él, yo ya sabía que estaba preparando una temporada en Mar del Plata con un cómico, claro. X. Sí. Voy a verlo y él me dice, ¿y cuál es tu idea? Nada, trabajar en teatro, la verdad es que me gustaría, digo, hacer una temporada en Mar del Plata. Pero vos querés venir a hacer humor al lado de... Fulanito. Pirulo. Sí. Sí, bueno, sí, si se puede, una cortinita, no sé, lo que se pueda, no. ¿Por? No, ¿cómo se te ocurre? No, te destroza. Me dijo así, te destroza. Te destroza, bueno. Salí de ahí, muy caliente. Sí, y yo digo, ¿cómo veneno, se hace? Claro, ya te cortó las piernas. Digo, ¿cómo se hace teatro? A ver, empiezo a averiguar. Me voy a un dueño de un teatro, Cacho Cristofani, persona que agradezco muchísimo. Le explico mi situación y Cacho me dice, mira, está el Negro Álvarez de martes a domingo. Dice, ya lo tengo ocupado. ¿Querés hacer los lunes? ¡Uy, qué tu lindo! Espectáculo. Digo, sí, es tu espectáculo. ¿Venías de una depresión a que te digan eso? Era sí, el cielo. Y mi primer socio fue Ezequiel Corvo. Hoy un gran amigo, productor de todas las obras de Davope. Que también él venía de trabajar. Arrancaste los lunes, entonces. Con la productora de Faroni, entonces sabía y arrancamos los lunes. Y ya el otro año y ya hicimos todos los días y así ya van 19 temporadas de trabajo. Qué bien. Ya estamos acá instalados en el piso. Llegamos, seguro. Estamos muy bien. Sí. Así que quiero que me sigas contando esa anécdota de Marcelo Tinelli. Entonces, lo que te contaba era lo siguiente. Yo, ¿viste con lo que te conté de los televisores color? Sí. A mí me agarra la hiperinflación de Alfonsín. Sí. Entonces, el televisor color que pasó, ponele que costaba en ese entonces, no sé, 100 pesos, pasó a costar 1000 pesos en nada. Entonces, yo me acuerdo, con 21 años... Y poner un poquito cada uno no te alcanzaba. No. Ya me lo habían pagado el televisor. Ya me lo habían pagado y cuando voy a pagar, en la casa que yo tenía... El acuerdo, me decían, no, Sergio, pero ahora, mira, hubo un problema, subió. Yo digo, no, pero pará, ¿y cómo hago? Bueno, cheque. Yo con 21 años tenía cheque, tarjeta de crédito, cheque. Me empecé a meter con otro. Sí, muy bien, quedé, no sabés. No. Quedé en bancarrota total y absoluta. Entonces voy al banco, un banco que no existe más, Banco Edificadora, y lo veo al jefe de cuenta corriente. Vos imaginate la situación, ¿no? Lo que conté recién. Yo era casado, muy joven, ya tenía 21 años. Sí, el programa de radio, pero estaba enterradísimo. Entonces voy al jefe de cuenta corriente y le explico, Gustavo Salazar. Mirando un gran saludo. Digo, mira, Gustavo, me está pasando esto.
Y le explico el problema, el cuadro de situación. Le digo, la verdad es que tener la tarjeta, digo, yo voy gastando a cuenta, digo, yo lo que tengo que hacer es pagar esto. Y yo tenía una deuda con el banco, me acuerdo siempre. Y decía, bueno, vamos a hablar con el gerente. Voy a hablar con el gerente, arreglamos un modo de pago, pum, pagué, listo. Con los primeros sueldos de Biomatch terminé pagando la cuota de esa financiera. Oh, un par. Había pasado ya un año, sí. Pasa el año y Marcelo un día me llama en un corte. Yo ya estaba trabajando con Marcelo. Y te acordás que estábamos todos los chicos al costado, sí, y Marcelo en la barra, ¿no? Sí. Entonces en un corte me dice, Sergio, vení. ¿Sí? ¿A mí? ¿Sí? ¿Me paro? Escúchame, me dice, no me gusta tener gente deudora en el programa. ¿Cómo? Sí, porque sé que estás debiendo plata a un banco. En... ¿Al aire? No, todo en un corte. Digo, no, Marcelo, digo, yo no debo nada. Bueno, a mí me llegó eso. ¡Aire! Correte. Uy, no sé. ¡Qué fea situación! ¡Qué fea situación! Voy al aire con el show del chiste ese mismo día. Yo cambiadito, remera roja, gorro. Bueno, y ahora va a contar el chiste un hombre que debe unos mangos en un banco de Mar del Plata. Yo decía, no, todo al aire. Yo decía, no. No, pero aparte era mentira. Sí, pero ¿cómo explicaba que era? Te lo dijera, eso pero... ya está todo pago. Bueno, hago el chiste, todo. Termina el programa y me dice Sergio. Dice, yo tengo muchos parientes en Mar del Plata. No, no te digas, sí. Y si sabes quién es mi primo, dice que te ama, ¿eh? Te ama, dice literalmente. Dice, hice un asado para todos los parientes en el campo de Varadero con todos mis primos, de Mar del Plata, de Bolívar. Dice, les puse un colectivo, me los traje a todos para comer un asado. Y sí, para verlos, porque hacía años que no los veía. Dice, mi primo es el jefe de cuenta corriente tuyo en el banco ese. Dice, te adora, me contó el problema que tuviste y que fuiste, devolviste todo, pagaste. Sí, pero y, ¿para qué te hizo eso? Gustavo Salazar, y bueno, pero Marcelo tiene ese tipo de joda. Me decía, no, te adoro, y qué sé yo, y me decía, y te felicito, muy bien. Y pudiste contar el chiste sin trabarte, sin nada, porque no, con eso esa ya había presión... pasado, el chiste lo conté, sí, sí, el chiste lo conté, y me imaginé que era una broma, porque yo decía, o sea, nada, claro. Yo sabía que se demostraba que estaba todo bien, ¿me entendés? Claro. Pero mirá vos qué chico que es el mundo, y qué pañuelo. Que era el primo Marcelo. El primo era, Gustavo Salazar, un gran tipo. Menos mal que pagamos todo, dejamos todo. Con esos cheques correcto. Que anduvieron dando vueltas bueno, por ahí. Cheques eran cheques vaca, eran, vos lo mirabas y decían, no, pero bueno, no. Para recordar un poco todo eso, vamos a disfrutar de tu archivo retro. Mira qué lindo. Dale. Señor, le voy a contar la historia de un muchacho que llega a la casa y le dice, papi, te tengo que dar una noticia fantástica, formidable, la más linda de mi vida y creo que la tuya también. Bueno, hijo, a ver, decime qué, me caso, papá. Qué lindo. Bien, bien, te felicito. Esa es la noticia, sinceramente, que estaba esperando de mi hijo. Me alegro muchísimo. ¿Con quién te casás? Con la Yolanda, papi. ¡Oh, flor de puta! ¡No! You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Now I'm running away, my dear, from myself and the truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. Genial, bueno, genial, me encanta. Picadito un poquito de todas, sí, las cosas que hiciste. Y cerrar con Brian, que es mi productor, es mi hijo mayor, un genio. Lucas y Maya divinos también, pero viste que Brian está como muy, muy, muy al lado mío. ¿Y que te tiene cortito? Me tienes... No, bien, bien, gracias a Dios, estamos bien. Pero sí, es un primero que es muy profesional, y es muy responsable y me gusta y... No, ahí ya tenemos muy buena energía. Contame uno de tus chistes favoritos, este que decís, siempre lo cuento y explota la gente, o tenés tres o cuatro, no sé cómo... A mí me gusta uno, que le gustaba mucho a Juan Carlos Mesa. ¿Te acordás? Yo hice una temporada con Juan Carlos. Y él siempre me decía que ese cuento, que era un cuento y que era como el guión de una película. Entonces, me quedó grabado eso, porque la realidad es que, y es un lindo caballito de batalla, es un hombre que tiene mucho dinero,
dueño de estancias, tanto dinero que a la hora de, por ejemplo, a la hora de renovar el vestuario viajaba directamente a Europa y compraba lo último, un bacán. En uno de esos viajes, de los tantos que hacía durante todos los años, lo llama Zenón, que es el capataz de su estancia, y dice, escúcheme, Zenón, yo voy a hacer el viajecito de todos los años, si hay cualquier problemita con la estancia, me llama. No, sí, vaya tranquilo, patrón, quiero ir a andar jodiendo. Dice que se va el hombre, se instala en un hotel y a los 10 días está instalado en un hotel 5 estrellas, suena el teléfono muy temprano y atiende el hombre. Dice, hola, hola, patrón, el Zenón le habla. Zenón, ¿por qué me llama a esta hora? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo grave? No, llamaba para avisarle que se le murió el lorito, ¿sabes? ¿Qué lorito? El lorito ese que usted tenía atrás, que saltó un palito al otro, murió. Eso no era un lorito, eso era un guacamayo importado del Amazonas, fortuna pagué yo por ese animal. ¿Qué fue lo que le pasó al guacamayo? Usted sabe que comió carne podrida, se ve que le cayó mal y cagó para el pisco. Pero yo no, a ver, yo le dejé alimento balanceado para que le diera. ¿Cómo le va a dar carne podrida? Yo no se la di. El toro se paró arriba de los caballos muertos y empezó a comer. ¿Qué caballo muerto? Ah, pues se le murió a los caballos, patrón. ¿Qué caballo? Los pura sangre, los caballos de carrera. Usted dice que se me murieron los caballos. ¿Qué le pasó a los caballos? Usted sabe que los puse a girar alrededor del tanque de agua y a los 3 días a hacer fuerza se me cagaron muriendo. ¿Pero y para qué me pone caballo de carrera a girar alrededor del tanque de agua? Si tenemos la cisterna para sacar agua. Sí, pero no daba abasto para apagar el fuego, patrón. ¿Pero qué fuego? ¿Qué? Ah, porque se prendió fuego la casa, patrón. ¿Cómo que se prendió fuego? ¿Qué le pasó a la casa? Y usted sabe cómo es, una vela que te cae, agarra una cortina, agarra un mueble y a la mierda todo. Pero ¿y para qué prende velas, idiota, si tenemos luz eléctrica? Ah, sí, muy lindo, un velorio con luz eléctrica. ¿Pero qué velorio? ¿Quién murió? Tu mujer, patrón. ¿Cómo que murió mi mujer? ¿Qué le pasó a mi mujer? Salió, no me avisó que salía. Llegó a las 3 de la mañana, pensé que era un ladrón y le pegué un tiro. Y el tipo dice, ¡no, mi mujer! Bueno, patrón, tanto quilombo por un loro de mierda. Muy bueno. Es muy lindo. Muy bueno. Es muy lindo cuento. Aparte porque uno se imagina toda la historia, claro. Toda la escena. Sos un genio, la Muchas verdad. Muchas gracias, Silvi. Ahora Muchas te voy a invitar, ¿sabes qué? ¿A qué? A jugar. Dale. Al cine a ciegas. A ver cómo andás con las películas. Ay, me encantó. Dale. Me gusta eso, dale. ¿Te ves bien para ¿Hay eso? ¿Hay pochoclos? Sí. Me encanta. ¿Vas a comer? Sí, obvio. Bueno, ahí vamos. Vamos. Acá en el cine a ciegas. Maravilloso. Vas a ganarte ya solo por participar CPM Cinemas, la diferencia en cines. Muy bien. Te regala 2 pares de entradas, así que acá te las dejo. Genial. Y después tenés un regalito extra adentro también, que después lo vas a disfrutar. ¿Eh? Así gracias. Que guárdatelo. Muchas gracias. Acá tenemos pochoclos. ¿Y por qué estamos sentados acá? Porque se viene el cine a ciegas. Bien. Cine a ciegas, tenés que adivinar la película. Yo te voy a poner esto para que no veas. Dale. Y escuchando me vas a tener que decir de qué película se trata y alguno de los actores y sumamos puntos, ¿dale? ¿De qué película se trata y alguno de los actores? Sí, que bueno. Por ahí viste, uy, me acuerdo la película, no me acuerdo el nombre, no me acuerdo el actor. Bueno, perfecto, a ver. Arrancamos con la primer película en este cine a ciegas. ¡Gordo! No sabes lo que te perdí. Oh, las chicas. Bueno, chicas, ahora voy a sacar entrada para el teleférico. Extrañenme mucho. Oh, mirá este gordo pero. Ajá. Bien. ¿Qué película puede ser? ¿Las voces de los actores ya sí, la tenés? Sí, Olmedo y Porcel. Perfecto. Hablando de Porcel, de gorda. Sí. ¿Azúcar engorda? Las chinas no sé, pueden ser Susana, Mori, la verdad por todos. ¿La película? Nosotros aquí. ¿Alguna de las películas de Olmedo? Por la musiquita tiene que ser alguna de estas que hacían más para toda la familia, sí, de eso ¿no? Me acuerdo bien. Y no, no de los caballeros de la cama redonda. No. Los colimbas se vieron a la galería del terror. Ahí está, la galería del terror. Muy bien, bravo. Vamos bien, vamos en sintonía, ¿eh? Sí, vamos para el otro lado. ¿Te gustan las cosas? Pero tranquila, por favor, no hablamos con desconocidos. Vamos a la segunda, porque siempre tiene que ver con esto, si me sigas con el protagonista en este caso. O con algo que le haya gustado. Así bien. Que nosotros pensamos que por ahí la comedia te gusta. No sé si sí, le pifiamos. Bueno, yo te estaba explicando. La segunda película en este sí. Cine a ciegas. A ver. A ver. La deliciosa milanesa. Las dos. Más vale una milanesa en mano que 100 volando. Simpático. ¿Sí? Es tiempo. Nada. Puede ser lo que estás hablando. ¡Y opa! ¡Sorpresa! ¿Es nacional? Servido, es señor. Nacional, película nacional. Un clásico. Como la gacha, Esa música en vida. Me gusta, pero la música. Con los trucos que me enseñaste. Es por la zona tengo de los pagos, es en Mar del Plata, se desarrolla quietos, todo. Gracias. Uy, no, me mata.
Mar del Plata. Mar del Plata, qué lindo. Sí, que se han filmado un montón de películas. Sí, sí, Mar del Plata, buenísimo. ¿Dónde está Gino Reni? Desde Camarero Nocturno a Los Bañeros Más Locos del Mundo. ¡Eso, Los Bañeros Más Locos del Mundo! A mí dame la palomita, te iba a decir. O sea, todas esas pasaban por... No, y varias. Un montón más. Y comedia sobre todo, ¿eh? Sí, bueno. Vos sabés que todo lo que se filmaba. La tercera película, a estar atento y escuchar, a ver. Está buenísimo. Rocío, quiero que sepas que El Ahorcado en Ruso es una gran tradición familiar. Te doy una pista. ¿José María? Sí, muy bien, sumaste puntos. Pará, porque acá no puedo perder si tiene dos películas. Con mamá y con Rocío. Y tiene una que es socio por accidente y el otro la de los cantantes. Claro, es la de Tierra. Y esta debe ser. Si nadar con tiburones, mejor te lo ahorro porque ya sé cómo te vas a poner. Si está todavía en cartel. ¿Cómo nadar con tiburones? Guerra de cantantes, no sé. Y si no, la otra es socio por accidente. Pero perfecto, socio por accidente. No, estuvo equivocado. Una película de José María. ¡Vos! No te puedo creer. La película está de Mar del Plata. Nosotros necesitamos un traductor de ruso, pero no era la idea que fuese vos. Entiendo a la perfección que hay hombres que no están capacitados para decir que es para. Yo no sé qué te dirá mi ex mujer de mí, pero quiero que sepas que todo es lo que yo soy un hombre de acción. Me pongo el pecho a lo que ve. Maestro, voy. Una primera nomás. Voy. ¿Qué fue lo último que fuiste a ver, la de José María? No, la de. A ver, pará, ¿cuál fue la última? No era buena la que fui a ver, ¿eh? No era buena. ¿Era nacional? No. Una que habla de las redes sociales, capaz que se ubica el televidente de que estoy hablando. Habla de las redes sociales como si fuera una especie de Facebook o de YouTube y una cosa, pero es media rusca la película. No, me aburrió ya. ¿Con quién fuiste? Con un perro. Sí. Con un gato. No, por favor, a ver si está mirando y dice, no, son chistes, son todo bueno, broma. Y eso fue lo último, hace poco, ¿qué? Estamos hablando de este año. Sí, de este año. Bueno. Voy al cine, voy. ¿Comés pochoclos? En el cine como mucho pochoclos. ¿Y acá? Sí. Acá también. ¿Está comido esto? Con desconfianza. La televisión agarrá con... Hay que explicarle al oyente. La televisión agarrá... O al televidente, en este caso. Sí, al televidente. ¿Qué dije al oyente? Dije yo, me estaba acordando de la radio. Sí, bueno, depende si está escuchando. Nada, la televisión es fantasía. Estamos vendiendo. Haces el programa bien. Lo está grabando a las 10 de la mañana. Ya son 14. Me tiran la mano acá 44 y quiere que yo coma este pochoclo. ¿Sabes qué? Hace bien no comer entonces. No, son todos chistes. Dejalo igual, por favor. Acá, y ahora nos vamos a la. Es otra calidad de vida. Ya vas a ver enterar por qué está diciendo esto. Ah, porque no. Esto es el previo. Claro, a lo otro. Esto ahora hay que compaginarlo y todo. Muy bien. Así que nos vamos a la próxima parte del programa. ¿Dale? Me encantó, dale. Ahí vamos. Bueno, ya estamos para nuestro cierre musical. Claudia Armani, gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Arrabalera, ¿y qué más? Urbana y Arrabalera. Me encanta, Urbana y Arrabalera. Me encanta tu estilo también. Contame un poquito de vos, contame de esto. Sí, este es un espectáculo que vamos a presentar en el Paseo La Plaza. Juntos podemos mucho más. Ahí está. El 9 y el 16 de noviembre vamos a estar junto a Maco Riquelme, ¿sí? Y Chel Leis, Daniel Leis. Entonces vamos a hacer una onda Latin Jazz Fusión, ¿sí? Pop Rock. Ah. Variadito. Y Urbana y Arrabalera. Mira, lo podemos invitar a Sergio. Por sí, supuesto. Sí, tiene una calidad de vida, eso me encanta. Vamos. Dale, esperamos. Sergio, que no he parado de reírme en toda la nota y sigo riéndome por culpa tuya, salgo con los ojos hinchados. Hay que reír, está buenísimo. Hay que sonreír. Sí. Hay que reír. Porque lo que hace reír es la risa y la música. Seguro. Vale. ¿Vos sabés que él hizo Sergio en la Visión del Oeste? Sí, me acuerdo. ¿Y mirá. ¿Qué te parecía? Sinceramente. Muy buena onda. Sergio. Linda época, escuchá. No hacía teatro, hacíamos mucho boliche. La gente me esperaba en la puerta de boliche, me decían, lindo. Sí, facturaba. Te juro, no, me decían, es lindo cantar. Yo decía, sí, buenísimo. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Por qué no aprendes de flaco? De una vez. Bueno, no es el caso de Claudia, no es el caso de Claudia. Muy bien y que la vamos a disfrutar. Recordame tus redes sociales. Sí, tenemos, bueno, Facebook. Sí. Tenemos el canal de YouTube. ¿Cómo te buscan? Por Claudia Armani. Tenemos en Instagram, también hasta Twitter. Twitter, tenés todas las redes sociales. Está Claudia todo Armani preparadito para viajar por el mundo. Pero genial, así te vemos y te disfrutamos de esta manera. Muchas gracias. A bailar entonces y a escucharla. Mi alma viaja en limusina y yo voy a pie. Mi alma viaja en limusina y yo voy a pie. La espera es mi enemigo y yo espero ser. Mi alma viaja en limusina y yo voy a pie.
difícil este viaje, que a veces soy mi propio hijo. Entonces digo, che, vení conmigo. Esta tristeza que no deja títere con cabeza ya es un mueble en el living de mi vida. Mi alma viaja en limusina, yo voy a pie. Mi alma viaja en limusina, yo voy a pie. La espera es mi enemigo, yo espero ser. Mi alma viaja. Entonces digo, che, vení conmigo. Necesito un hombro de una vez, una voz para escuchar a mi alma. Yo me entrego toda, abrí la puerta, pisa el freno. Yo estoy en la calle, ¿qué tal si vamos juntos? Juntos el resto del camino. Hacer los coros, muy pero, bien. Pero muy bien. Mira, ya está para hacer una co-conducción Sergio Bonal acá sí, conmigo. Me encantó. Vamos. Así que, bueno, gracias. Te vamos a estar escuchando. Te seguimos en las redes. Me cruzo acá para saludar al gran Sergio Bonal. Genial, muchas gracias. La verdad que pasamos por todo. Me divertí mucho. ¿Lo pasaste lindo? Sí, genial. ¿No lo sufriste? No, para nada. Silvi, por favor. ¿Dónde te no. vamos a estar viendo? Con esto me hace acordar, estoy de gira, yo no sé cuándo, porque le explico a todos. No aclares, no hace así. Falta, bueno, vos decilo. No importa, si con esto me hace acordar, estoy de gira por todo el país, los espero. Donde veas el afiche y esto me hace acordar, metete. Ahí estoy esperándote. Perfecto. ¿Y con el chino? Con el chino todos los días, por Telefe, sí, todos los días, de 14 a 16, ahí con el chino Leunis, con Picho Estraneo, con Lizzy Tagliani, ¿no? Un gran equipo, buenísimo, Nati Jota. Buenísimo, no te olvides. El Mago Black, Sebastián Almada, Choque Urbano, sí, Yasmani, sí, no, por favor, Marian Ferraro, Fermetilli, no, genial. Que termina el programa. Estamos pasando muy bien. Bueno, muchísimas gracias, gracias Claudia del Cero por estar acá y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas si gracias. Quiere, con este mismo llamo, más allá de la vida.